Muy buenas noches, bienvenidos a una entrega más de su programa Foro 506. Sabemos que estas semanas de mediados, finales de diciembre son unas semanas complicadas, pero agradecemos muchísimo que nos abran las puertas de sus hogares un día domingo como hoy para poder discutir de esta temática que nos preocupa tanto a todos. Y es que en vísperas a unas nuevas justas electorales, a unas nuevas elecciones en donde deberíamos de elegir a un líder muy sólido, una persona muy fuerte, que tenga las ideas muy claras y el equipo adecuado para poder llevarlas a cabo, y nos encontramos discutiendo sobre algunos temas menores, pero sobre todo nos hemos negado o nos han negado a la posibilidad de observar aquellas cosas que son medulares. A mí particularmente me parece y lo he tenido como un mantra en mi vida, que la educación es la única vía para poder salir adelante. Cuando no se tiene o no se nace en cuna de oro, cuando no se, cuando se es un niño de cuchara de plata. Así es que a un país en vísperas o en camino al desarrollo, pero ciertamente un país en subdesarrollo, más que ningún otro requiere mejorar los niveles de la educación de tal manera que eso nos permita crear un puente para llevar a nuestros ciudadanos a un mejor mañana y no negarles las posibilidades que estamos viendo que de manera intencional o por omisión o ambas estamos dejando atrás a un número impresionante de ciudadanos, de niños y de jóvenes que se les están apagando las ilusiones. Esta noche tengo el gusto de compartir esta conversación, en realidad propiciada por él mismo, con José Aguilar Berrocal, economista, máster en gestión de desarrollo humano de la London School of Economics. José, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luis. A vos un saludo para toda la audiencia que nos observa y a tu equipo de 506 que cumplen una labor de información realmente valiosa. Muy feliz. Muchísimas gracias. Hace bastantes meses, diría yo, creo que tal vez a mediados de la declaración de la pandemia tuvimos la oportunidad de conversar. En ese momento tu nombre no ocupaba páginas en los periódicos por las razones que lo hace hoy. En ese momento vos, de una forma muy desinteresada, diría yo, pero al mismo tiempo muy proactiva, visualizando posibles emergencias y atacando, digamos, un drama humanitario provocado por restricciones que hoy podríamos cuestionar si fueron las correctas o las incorrectas. Lo cierto es que desconectaron una provincia, por no decir un país o una actividad completa, como ese motor económico que representa el turismo. Y entonces en aquel momento con tu programa, lo que estábamos viendo era cómo acometer una emergencia cuando el gobierno toma una decisión pero no ve consecuencias. Y José, a mí me dejó algo muy impactado en aquel momento que tuvimos ese programa, y es que vos me hiciste una corrección que yo te agradezco mucho porque me dijiste, pero ¿cuál Costa Rica? Y yo no había tenido la posibilidad de visualizar que no somos un solo país, que tenemos diversas, profundas asimetrías y que el drama de una provincia como San José, en un territorio como La Carpio, por decir algo, no se equipara ni se puede igualar a una realidad que se vive en un lugar lejano de la ruralidad o, por ejemplo, en una provincia como Guanacaste, que adicionalmente se le ha negado el desarrollo a través de programas de educación específica, digamos, para las necesidades de esa provincia. Es decir, tenemos retos, tenemos asimetrías y tenemos muchas Costa Ricas. Y hoy en día, la gran labor que va a tener un nuevo presidente, un nuevo líder, o bueno, ojalá que sea un nuevo líder, es tratar de ver todas esas diferencias para de alguna manera buscar homologarlas y poder dar los pasos en la forma correcta, dándole a cada quien según sus necesidades, ¿verdad? José, cuando tuve la oportunidad de conversar con vos hace unos días para poder analizar en detalle esta problemática que vos hoy nos vas a mostrar, que realmente es muy cruel y muy preocupante a la vez, porque es que las estadísticas son números
Y los números no reflejan al ser humano. O sea, hablamos de porcentajes, hablamos de 500 mil, hablamos de 100 mil, pero cuando esa persona se llama Carlos, se llama Doña María, se llama Valeria, una chiquita de 3 años, cuando se llama Carla, cuando se llama Antonio, un muchacho de 16 años que no encuentra trabajo y no tiene que llevar a su casa, y tal vez hay ancianos que dependen de él porque sus padres no estuvieron presentes, y entramos, digamos, ya en el ser humano, entonces ya los números se vuelven espadas muy filosas que se vuelven contra la misma sociedad, y entonces encontramos eso que se le ha llamado estructural. Hablamos de desempleo estructural, y es porque responde a una serie de sistemas que no están logrando encajar. A una máquina que se le mete dinero, pero no nos está dando resultados al otro lado. Es decir, se queda la materia prima en medio, se echa a perder, no avanzamos, hay pereza, hay omisión, hay hasta mala voluntad, quisiera pensar. Entonces, José, haciendo la investigación, y ya te voy a ceder la palabra, el programa va a ser absolutamente tuyo, yo voy a tratar de intervenir poquito como para no dejártelo muy aburrido. Pero quiero compartirte esta reflexión que investigué antes de poder levantar, digamos, el guión para el programa de hoy. Y es que en el año 2017, la Real Academia Española, de la lengua española, acuñó una frase, una palabra, una nueva palabra, un nuevo concepto, una nueva definición, capaz de cambiar la realidad del planeta. Una palabra que podría mostrarnos la justicia, la ternura, la compasión de todo aquello que no se puede señalar por ser intangible y que no podemos meter en las estadísticas. Y esa palabra se llama aporofobia. Y quiero dar el concepto. Aporos viene del griego pobre y fobia, temer o bien odiar. Nadie quiere entrar a esos lugares marginales, a esos barrios pobres, porque se les considera altamente peligrosos. Aunque una persona de dinero, aunque un empresario quiera apoyar, resulta que hay una barrera para poder ingresar a esos dramas humanos, porque se ha hecho de alguna manera un símil entre pobreza y delincuencia. Entre, en este caso que nos vamos a atender hoy, entre ausencia de estudio con vagancia. Pero lo cierto es que aunque podemos encontrar lugares que efectivamente representan una amenaza social para aquellas personas que no viven en esos lugares, la misma barrera está haciendo que las asimetrías y la deshumanización con respecto al rostro humano cada vez se profundice más. Esta palabra también podría llevarnos a la xenofobia, porque vemos el temor, aquel temor primitivo de las invasiones, de que quieren lo mío, de que viven a costillas mías, entonces ya yo no quiero dar más impuestos porque los impuestos se quedan de camino. Es decir, esto nos refleja un gran problema. Yo sé que vamos a hablar de la educación, pero ciertamente yo sé que los números que nos vas a mostrar esta noche nos van a decir que lamentablemente la pobreza no solo se incrementó, sino que se va a incrementar a números escandalosos. José, adelante, la palabra es tuya. Muchas gracias, Luis, por tu intervención. Muchas gracias por compartirnos ese término que, bueno, yo soy creyente y me interpela mucho lo que dijiste. Está en el centro de lo que verdaderamente creo a nivel más íntimo. Y nada más haría una pequeñísima acotación en relación a lo que mencionaste, y es que en estas comunidades que no tienen la culpa de haber nacido en lugares donde no tienen acceso a educación de alta calidad, a salud correcta, a lugares de esparcimiento, en donde muchas veces, lo digo con conocimiento de causa porque he trabajado con muchos jóvenes de ahí, cuando ponen en su currículum, después de haber hecho un gran esfuerzo, que vienen de la Carpio y que quieren conseguir un trabajo, por algunos prejuicios, no les dan la oportunidad, a pesar de que están estudiando y que quieren con su trabajo honrado salir adelante. Y en muchísimas ocasiones, te encontrás ahí personas que tienen dignidad, honradez, deseo de superación, que quieren contribuir con la sociedad, que quieren sacar adelante a sus familias. Y definitivamente no creo que haya otra manera más efectiva para que ellos puedan lograrlo
que dándoles acceso a una educación pública de alta calidad que les permita salir de esas condiciones de exclusión social y de sufrimiento y que con sus capacidades cognitivas y humanas y su trabajo honrado salgan adelante y le ayuden al país a prosperar. Entonces, hay una gran conexión entre el concepto que compartiste y el tema que nos ocupa. Quisiera empezar contándoles que desafortunadamente vamos a ver en una primera parte algunos datos que les quiero compartir. No hay buenas noticias, eso desafortunadamente es parte de lo que estamos intentando hacer, que las personas tengan claridad del nivel de catástrofe en la que estamos, no sé si se puede definir de alguna otra manera, y al final una invitación que respetuosamente queremos hacer desde el Partido Liberal Progresista con el liderazgo de Don Eli, en donde en lugar de improvisar, de hacer demagogia, de hacer populismo, de sacarse ideas de la manga, estamos planteando la posibilidad de seguir una hoja de ruta técnica basada en informes de los especialistas que con análisis científicos y robustos están diciendo cuáles son los problemas prioritarios y cuál es una hoja de ruta que nos permitiría salir de esta emergencia tan severa. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que como partido queremos que se debata y se discuta lo que sea, pero con algo tan sagrado como la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes, por el amor de Dios, hagámoslo con seriedad, con profesionalismo y remitámonos a la gente no política, sin intereses, que está dedicado en su vida a buscar las mejores soluciones. Entonces, con eso en mente, quiero compartirles un par de datos, si me lo permitís. José, nada más permitirme 30 segundos, porque ciertamente a la hora de que te presenté dejé uno de los datos más importantes por fuera. En la alegría de ver al buen amigo, me olvidé del personaje que hoy en día representa la primera vicepresidencia, ¿cierto? En potencia para el Partido Liberal Progresista, es decir, tu nombre está postulado para primer vicepresidente de la República, del Partido Liberal Progresista, del economista también, colega tuyo, don Eli Feinstein. Así es que, bueno, una vez hecho esta aclaración, que te agradezco muchísimo, por favor, te cedo la palabra. Adelante. Perfecto. Entonces, vamos a compartirles unas láminas que tienen la información que nos parece relevante. Voy a ir con una relativa rapidez y los voy a ir comentando muy brevemente. Siempre, Luis, me gusta iniciar con este cuadrito porque nos ayuda a compartirle a tu audiencia y a los interlocutores la contundente importancia que tiene la educación pública o la educación en general en la vida en Costa Rica. Quienes están siguiendo pueden ver que en el decil 1, que esto es un cuadrito tomado de la encuesta de hogares de el INEC, y lo que hace es que divide Costa Rica en 10 partes iguales. El decil 1 es la parte que tiene la condición de vida más difícil y el decil 10 es el que tiene la condición de vida más próspera. Entonces, ¿por qué me parece útil? Porque aquí puede uno tomar noción de que en un hogar en donde el ingreso per cápita son un poquito menos de 35 mil colones, ocurre cuando la escolaridad promedio de los adultos son 7 años. Ahí estamos hablando nada más de gente que terminó la primaria y un poquito... José, perdón, 35 mil colones por persona, por persona por hogar. Exactamente. O sea, estas son personas que ni siquiera tienen un salario mínimo, es decir, esa fuente viene de la informalidad o de qué tipo de actividad. Fundamentalmente la informalidad, como decís, son ingresos inestables en un mercado laboral que no tienen además ningún tipo de protección social. Y eso es muy importante lo que decís, porque estas personas van a tener, si es que tienen un empleo, va a ser los peores empleos de la economía en el sector informal, sin seguro médico, sin pensión, sin seguro del trabajo, sin aguinaldo, sin derechos laborales. Entonces es muy importante lo que acabas de decir. ¿Y con qué está correlacionado? Con las personas que solamente tienen un poquitico más que la primaria. Y ojo, Luis, el número que tenés abajo en donde dice tasa de desempleo abierto. Ahí estamos hablando de un 54%. Es decir, es catastrófico ese número. Y cuando vos te vas con tu mirada hasta el decil 9, ahí lo que vas a poder encontrar es que ese ingreso per cápita pega un salto gigante desde los 35 mil a los 571 mil. O si lo querés ver, ya el ingreso por hogar, pasas de los 136 mil a 1.633.000 colones. ¿Y qué fue lo que cambió ahí? Fíjate en el
el dato que tengo en un círculo azul. Años de Pasaste. escolaridad, claro. Exactamente, está clarísimo. Ahí tenés prácticamente 12 años que es secundaria completa, cursos técnicos o algún curso para universitario y lograste disminuir el desempleo de 54,2% a 6,9%. Es brutal la diferencia. Y esto, recuerdo a tu audiencia que estoy tomando datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos en la Encuesta Nacional de Hogares. Esto no es mi interpretación, simplemente transmito los datos oficiales. Y ve qué contundente cuando lo vemos, por ejemplo, en el otro extremo. Desafortunadamente, compatriotas que tienen una condición de vida muy, muy complicada, te puedes encontrar que tienen los que están en puente al desarrollo, que son las personas que tienen la condición más severa de pobreza. De nuevo, la correlación con la educación es clarísima. 93% de estas personas solamente tienen secundaria, incompleta. 60% apenas la primaria. Y ahí 8 de cada 10 son mujeres jefas de hogar, en promedio tienen 4 hijos, y 93 de cada 100 de ellas tienen ingresos inestables o no tienen ingresos del todo. Es decir, hay un patrón que seguimos encontrando ahí. Y cuando nos queremos remitir, y me quiero esforzar en darles evidencia, porque no Claro, me claro. gusta hablar por hablar, o sea, lo que intento es aportarles datos formales, en este caso de la encuesta continua de empleo que publica el INEC, en donde podemos ver cuál es el perfil de las personas en el 2021 que están desempleadas. Nuevamente, 53,1% es lo que se llama mano de obra no calificada, es decir, personas que no tienen ni la secundaria ni formación técnica para el trabajo. Y esa correlación es la misma que te puedes encontrar cuando te fijas cuál es el perfil de las personas subempleadas. Ahí ya estamos enfocándonos en personas que tienen algún empleo, pero quisieran trabajar más horas y no lo pueden hacer. Prácticamente 70% de ellos son los que están en mano de obra no calificada. De nuevo, no tienen la secundaria, no tienen estudios técnicos. Y aquí viene una noticia que es la que tiene que ponernos con sentido de urgencia, porque es tremendo esto que vamos a ver. De toda la población económicamente activa de nuestro país, entiéndase, la gente en este país que está en edad de trabajar, tenés 61% de ellos, 6 de cada 10, que es mano de obra no calificada, de nuevo. Entonces, para detenernos acá, eso lo que significa, Luis, es que hoy el país, para enfrentarse al desarrollo económico, a la competitividad, a poder traer innovación y tener trabajadores más productivos, tiene que estrujarse y solo 4 de cada 10 tienen la secundaria completa. Y ojo lo que te voy a decir, si nos fijamos en la población que nada más llega hasta secundaria, estaríamos hablando prácticamente del 80%. Y esto, yo que soy muy fiebre y muy apasionado en esto, lo he visto toda mi vida, lo leo hoy y me sigue impresionando cómo en Costa Rica podemos decir que de la población económicamente activa, prácticamente el 80% solo tiene secundaria. Y bueno, eso nos da una perspectiva de entrada. ¿Cómo les va a ir a ellos para enfrentarse a la vida? Por lo menos a los que no tienen ni secundaria, muy difícil. Lo que dice toda la literatura y todos los datos, tristemente, es que van hacia el desempleo y por ende hacia la pobreza, por lo menos muy probablemente. Y José, esta disculpa, sección. yo quisiera, perdón que te haga una pausa, pero es que Claro. no en la filmina anterior, sino en la transanterior, esto tiene otra connotación adicionalmente. O sea, a mí este número del 68% de la mano de obra que tiene todo el país, es decir, 7 personas de cada 10 prácticamente no tiene estudios. Por esa razón es que no es calificada en nada. Pero si nos devolvemos al anterior, 8 de cada 10 personas que se encuentran en el mayor estrato de pobreza son mujeres, y mujeres con promedio de 4 hijos. Es decir, tenemos un problema que tiene el rostro de mujer y dolor de niño también, de privar, o sea, no solamente los que yo sé que ya vamos a proceder a analizar, sino estos otros 4 niños también que se van a ir sumando en el futuro a una espiral de miseria muy complicada, es decir, muy fregada, ¿verdad? Sin embargo, también tiene una característica que yo creo que muy probablemente le vas a llegar, de que al tener enfocado el problema, eso es como determinar una herida, ¿verdad? O un malestar o un tumor, cuando ya vos enfocás el problema,
Entonces, de alguna manera, podés hacer una terapia sobre ese particular y no tratar de atacarlo todo como se está haciendo, ¿verdad? Todos los recursos a todos los medios, por todas las. Y no se concentra la ayuda donde realmente se necesita. José, adelante, perdón. Gracias, no, muy, muy valiosa tu intervención. Y aquí entonces, siguiendo con esta reflexión y como con pena, tengo que decirte que nos queda un ratito todavía de muy malas noticias antes de llegar a la propuesta de solución. Para todos los que están siguiendo tu programa, este dato yo lo veo y me cuesta creer que estoy hablando de mi país. Cuando vos ves los niveles de desempleo ampliado en las mujeres jóvenes, estamos hablando que llegamos prácticamente un 55% en el año 2021. Es decir, ¿qué país están heredando nuestros jovencitos, nuestras jovencitas? ¿Qué esperanza pueden tener para su vida? ¿Cómo van a proyectarse para crear una familia, para seguir un sueño, para crear un proyecto? Y desafortunadamente tienen poca evidencia empírica de que aquí les va a ir bien. Y no le podemos dar la espalda a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Es decir, los que gracias a Dios hemos tenido oportunidades, pudimos prosperar, hemos podido trabajar, hemos podido crecer, no podemos dejar a nuestros niños en este limbo. Eso se los digo con carácter de urgencia y de dolor. Y desafortunadamente, como me toca ir constantemente a las comunidades y los otros proyectos que tengo en las otras organizaciones, me dicen que los chicos que están viendo cómo se van del país, que no creen en Costa Rica, que no sienten que aquí van a salir adelante, y eso no lo podemos permitir. Ok, entonces, ahora vamos a brevemente a preguntarnos. Primera observación que muchas veces hacen es que este tema de la educación está en problemas porque no tenemos plata. Bueno, eso no es lo que dice la evidencia. Nuevamente quiero remitir a tu audiencia a los datos que estoy tomando de el Ministerio de Hacienda, la STAP, de FODESAF y del Banco Central. No son datos míos, están tomados de las instituciones oficiales. Y lo que nos dice este gráfico es que entre el año 1987 y el año 2018, y eso ha continuado creciendo, pasamos de una asignación de 3,6 del Producto Interno Bruto para educación, que es la línea roja. Y lo escalamos prácticamente a 8 puntos del Producto Interno Bruto. Yo, en principio, siempre aclaro que estoy a favor de invertir en la educación. Creo que es la más importante de todas las inversiones, con la condición de que tenga alta calidad y a nuestros niños le dé las destrezas. Si no, desafortunadamente, pues no cumple su cometido. Y aquí, Luis, tal vez vale la pena que nos tomemos 20 segundos para dimensionar la masa financiera de la que estamos hablando. Un punto del Producto Interno Bruto ronda más o menos los 536 millones de dólares. Ok, multiplicarlo por 8. Estamos hablando, no sé, de una cifra cercana a los 5 mil millones de dólares. Si ahora le tratas de hacer la conversión a los colones, yo francamente no sé ni cómo expresar esa suma. No, Y eso es un año. Un bueno, año. o dimensionándolo de otra forma, es algo más de dos préstamos completos al Fondo Monetario Internacional. Pero no que se desembolsan en 4 años, sino que se desembolsan todos los años, ¿verdad? Así es. Entonces, claro que evidentemente aquí tenemos, José, y yo quiero agregarle a tus palabras, una cosa es inversión en educación y otra cosa es el gasto en educación, porque la inversión debería darnos una tasa interna de retorno. Así es. Y no aquí yo no tengo claro que los resultados sean tan buenos. Entonces, estamos una vez más poniéndole una cantidad de recursos en donde se nos están convirtiendo simplemente en endeudamiento y en baja productividad, baja calidad, bajos resultados. Así es. Yo quiero reiterar que soy un creyente de la importancia de la educación. Tengo el gusto de conocer muchos, muy buenos educadores y muy buenos directores con Mística, pero más allá de cualquier duda, hay un problema sistémico catastrófico en el Ministerio de Educación y por más que hayan muchas personas con compromiso y con conocimiento, el funcionamiento institucional está en una tremenda crisis. Aquí lo voy a pasar relativamente rápido. Aquí podemos ver que de todo el gasto de la República de Costa Rica ya en 2016 tenía una participación más o menos cercana a, perdón, en 2019 al 25%. Es decir, uno de cada cuatro colones que el gobierno de la República invierte en las diferentes áreas va al área de educación. Aquí estoy citando las fuentes de el Banco Mundial. Eso es buenísimo si lográramos tener el retorno que vos decís.
Esta línea siempre me parece importante compartirla porque le permite a los costarricenses ver cuál es la asignación o la importancia relativa que le damos a la educación en comparación con otras tareas y verlo a la luz de los países que están en la OCDE. Aquí podemos ver cómo Costa Rica, de manera bastante agresiva, invierte en educación una suma gigantesca, 8,1 del Producto Interno Bruto, pero cuando lo ves comparado al promedio de las otras naciones altamente industrializados, llega a 5,1. Siempre me detengo aquí por honestidad intelectual y es importante aclarar que un punto del Producto Interno Bruto de una economía como la de Inglaterra o el Reino Unido es más grande, entonces la inversión per cápita es mayor. Sin embargo, no deja de tener importancia porque ahí expresa cuánto el país quiere desarrollar la capacidad de sus pobladores. El problema es que no se recupera. Acá, Luis, y toda tu audiencia, muy importante. Otra cosa buena que se hizo, que en principio lo apoyo muchísimo, y es que duplicamos el salario de los funcionarios del MEP, administrativos y docentes, en este año 2012-2013. Aquí estoy citando al estudio del el gran economista Ronulfo Jiménez de la Academia Centroamérica, y eso está súper bien. Le demos las mejores condiciones a los maestros. Siempre insisto que en mi humilde opinión no hay un profesional más relevante para el desarrollo de una nación que un buen educador. El punto es lo que vos decís, que lo hagan bien. Ahora, perdón, José, aquí nos estamos, o sea, este educador que vamos a tratar de ponerle el rostro a esta cifra, asciende el salario en promedio, o sea, no, estamos hablando en promedio o el salario más alto, todos reciben similar, esto lo gana un maestro en una escuelita o lo gana un profesor en un colegio o estamos metiendo también profesores universitarios en este cálculo. Esos son los salarios del Ministerio de Educación en promedio, incluye los docentes administrativos y este estudio, para referenciar el dato y remitir a tu audiencia si quisieran verificarlo, es un estudio que hizo en el 2014 con la Academia Centroamérica, Ronulfo Jiménez, para ver cómo estaba, digamos, manejándose las finanzas del Ministerio de Educación y qué tan asociado estaba con calidad educativa y en qué tipo de rubros se estaban invirtiendo. El grueso de esa masa monetaria va dirigida a salarios. Y van subiendo en función de que tengan más experiencia, si tienen convenciones colectivas y alguna otra serie de pluses, a los cuales ya más adelante me voy a referir. Digo, está bien, se ha dignificado, pero tampoco son salarios. Bueno, habría que ver las excepciones, ¿verdad? Pero son salarios razonables para un profesional. Sí, y yo estoy de acuerdo en que a los profesores tenemos que cuidarlos, darles todo lo mejor y que ellos a cambio nos den una súper buena educación, pero a los profesores hay que estimularlos, hay que cuidarlos, ellos son, creo yo, los que pueden formar en gran medida el éxito de nuestro país. Podemos ver cómo Costa Rica, si te remitís aquí a la barrita que dice secundaria, que es la más alta, esto es en paridad adquisitiva comparando con los estándares de pago de los países, de nuevo, altamente industrializados de la OCDE, y puedes ver que estamos incluso cercanos y superior a lo que pagan en esas naciones con paridad adquisitiva a sus educadores. Está muy bien, yo estoy de acuerdo. Ni qué decir con América Central, ahí tenemos una distancia significativamente mayor en cómo nosotros estamos atendiendo en promedio a los profesores. Esto está tomado del informe del Estado de la Región, que lo publica también el Estado de la Nación. Ahí está la fuente. Y eso, ¿por qué lo quiero decir? Porque es importante descartar el hecho de que nosotros no estamos haciendo un esfuerzo como país para cuidar a los docentes. Realmente se ha hecho un gran esfuerzo y está muy bien. Eso había que hacerlo. Ahora con los profes y el sistema que den de vuelta. Segunda hipótesis, Luis, que se dice muchas veces y es importante darle evidencia a tu audiencia de que no es tan cierto. ¿Qué es lo que nos dicen? No estaba tan mal la cosa y el problema empezó con la pandemia. Si vos te remitís a las fuentes oficiales, desafortunadamente tenés que llegar a otra conclusión. Aquí estoy citando los datos oficiales del MEP del 2016, incluso antes de las huelgas, incluso antes de la pandemia. Y ya en ese momento, el dato que tenías es que de cada 1.000 niñitos que empezaban primer grado, solo 388 terminaban la secundaria. Y esos que no terminan la secundaria son los que vos describiste al principio y hacia dónde van: desempleo, pobreza y una vida muy complicada en la informalidad. Ojo, Bueno, 2010. y quisiera, José, como financiero y somos un poco colegas también en el campo de las ciencias económicas, esta de alguna manera podría ser una correlación de nuestra tasa interna de retorno. Es decir, estamos haciendo una inversión enorme que prácticamente se duplica, poco más que se duplica
en un periodo de tiempo que vos nos mostraste anteriormente, llevándolo de 3.6 a casi 8% del PIB, pero estamos destruyendo valor casi en un 60%, porque tenemos 600 muchachitos que se nos están saliendo del sistema. Es que este número hay que verlo al revés. 3.88 es la tasa de éxito. No, la tasa de fracaso es la inversa, que serían más de 600 muchachos los perdemos en el sistema. Destruimos valor, destruimos sueños, destruimos potencial de crecimiento, ventajas competitivas, comparativas, destruimos sueños y detrás de cada sueño seres humanos. Y en eso, Luis, sumémosle que a lo largo de estos años hemos tenido la más dramática evolución tecnológica que está revolucionando todo y que hace aún más importante La desarrollar brecha, habilidades cognitivas. Entonces, claro. es más fuerte el impacto que van a tener los que no tienen esas capacidades porque realmente van a estar en un mundo en donde sin educación, sin ofimática, sin dominio de la segunda lengua, sin capacidad de investigar, pensamiento matemático. Es verdaderamente difícil estar a flote. No, no. O sea, van a tener un choque fuerte con la realidad. Seguimos muy rápidamente. 2017, antes de las huelgas y antes de la pandemia. De nuevo ahí ya tenías 51,1% de los jóvenes de 17 a 21 años fuera del sistema educativo y no se graduaron. 2017. Esto que podemos ver acá, venía el Estado de la Nación llamando la atención y decía que cuando vos te fijas en los chicos que no terminan la educación secundaria entre los 18 y los 22 años, los que tienen de un clima educativo bajo, que son los adultos que no tienen mayor escolaridad que noveno en ese hogar, uno de cada dos estaba fuera del sistema educativo y no estudió. Eso venía desde antes. Y ahora aquí tenemos una reflexión que me gusta hacer y básicamente lo que nos dice es que Costa Rica tuvo una oportunidad que en términos técnicos se llama el bono demográfico. ¿Eso qué significa? En chayotes y papas es, habían más personas jóvenes trabajando para sostener a más personas viejitas que no estaban trabajando. Si hubiésemos educado a esos jóvenes y los hubiésemos metido a la economía formal, todos tienen ingresos, pagan impuestos, cotizan para la caja, cotizan para la pensión, y entonces ahí, cuando ellos se van a veces avejentando, tienen cómo sostenerse. Ahora, como podemos ver acá, ya tenemos una composición no piramidal, sino cilíndrica, que empieza a ser una pirámide invertida. ¿Y qué es lo que nos va a pasar? Vamos a tener un montón de personas viejas que no están trabajando y que cuando fueron jóvenes, como no los graduamos ni los capacitamos, no trabajaron en la economía formal, no cotizaron. Y ese es otro problemón que se nos viene, que cómo vamos a mantener las pensiones y la matemática no sale ni saliendo. Y José, y perdimos el perdón, bono demográfico. te agrego algo, es que las pensiones es un dato visto a futuro, pero visto en presente y en mediano y corto plazo, significa también menos contribución para la Caja Costarricense del Seguro Social, porque menos personas, vamos a ver, tenemos la tasa demográfica tiene dos implicaciones. La primera es que van a haber menos trabajadores en números totales, ¿verdad? Porque ahí nacen menos niños, pero por el otro lado también tenemos la tasa demográfica que es menos contribuyentes, es decir, el sistema se desfinancia. Nada más que agregar. Y eso, desafortunadamente, lo que han venido recetando para solucionarlo es subir las cargas sociales, que paradójicamente hacen más difícil que haya formalidad en el mercado laboral. Menos competitivo el mercado, menos inversión, menos trabajo, más desempleo, menos. O sea, es que esto es un círculo vicioso, ¿sí? Sí, completamente. Entonces, esta lámina a veces se ve medio aburrida, pero es muy No, importante para nosotros. para nada, José, te felicito, o sea, está perfecta. Ok, y mira, siguiendo el argumento de que no es en la pandemia, que esto empezó ni en las huelgas, aquí estoy citando en el octavo informe del Estado de la Educación, e intencionalmente estoy poniendo incluso la página porque muchas veces dicen que esto es mentira y que los datos no son correctos. Por favor, vayan a verificar el informe en la página 28, el resumen ejecutivo del octavo informe, y lo que nos dice de la infraestructura. La podemos leer muy brevemente. Dice, desde el 2016 se detectan gran cantidad de aulas en mal estado, paredes, ventanas, pisos, cielos, mobiliario suficiente en mal estado, diseños de aulas que no cumplen con los requerimientos mínimos de iluminación, ventilación, seguridad, acceso para personas con discapacidad y además se encontraron niveles superiores a los recomendados en temas de temperatura, ruido, que en conjunto dificultan las lecciones, etcétera, etcétera. 2016. Ok, y ahora viene aquí algo que a mí, la verdad me da vergüenza como costarricense, y yo me imagino que tu audiencia se va a sentir igual de acongojado que yo cuando les explique esto.
Costa Rica realiza una prueba estandarizada de calidad que se llama pruebas PISA. Son exámenes que promueve la OCDE, compara todas las naciones con los mismos indicadores y Con las se mismas fijan reglas de juego, sí. exactamente. Entonces, ¿qué te evalúa? Comprensión de lectura, capacidad de competencias matemáticas y pensamiento científico. Para que entendamos esto, si te sacas un 0 es el más bajo, 6 es el más alto. A nosotros nos han venido haciendo cada 3 años las pruebas. Hemos hecho 4 pruebas. Desafortunadamente, en ese periodo de tiempo, tenemos una curva inversamente proporcional. Desde que empezamos a hacerlo, hemos venido invirtiendo más plata. Y desde que hemos estado invirtiendo más plata, hemos venido teniendo peores resultados. Entonces, Perdiendo posiciones. Vamos para atrás, para atrás. seguía con el razonamiento que vos hacías. Y ojo, Luis, lo que te voy a leer ahora, porque esto es brutal. Nosotros tenemos en el de matemáticas, en la cuarta vez que nos lo aplicaron, que volvimos a empeorar, prácticamente 9 de cada 10 jóvenes están en un nivel entre 0 y 2, que aquí estoy citando un pedacito del informe que la OCDE le dio a Costa Rica, el Ministerio de Educación. Este es el umbral mínimo de competencias básicas, 8,6, es decir, 9 de cada 10. Mira lo que eso significa. No pueden interpretar y reconocer preguntas que requieren más de una inferencia directa. Y no pueden usar algoritmos básicos, fórmulas o procedimientos para resolver problemas usando números enteros. ¿Sabes a qué se refiere esto? A los 15 años, 9 de cada 10 muchachitos del Ministerio de Educación en 2018 no podían sumar, restar, dividir y multiplicar. De eso estamos hablando. Entonces, si esto no es una crisis apocalíptica, yo no sé qué es una crisis entonces. Claro, en el mundo de la tecnología, en el mundo de los algoritmos y en el mundo de la matemática y de la física como los fundamentos para el desarrollo de justamente lo que le llaman la cuarta era industrial, que es la era de la información. Es decir, tenemos analfabetos que saben leer, pero no van a entrar al mundo que los está esperando. Ese idioma no lo hablan y el inglés menos, ¿verdad? Pero este particular fuera. Y eso no lo estamos diciendo nosotros, no es de mi interpretación, estoy citando literalmente el informe que la OCDE le dio a nuestro país y realmente es una pena ver estas cosas. Y En inglés, estamos pues no dice destruyendo nada. valor, estamos destruyendo valor. Qué espanto. Aquí vos sabés que el principal ingreso de divisas en Costa Rica es por la industria de turismo. Bueno, antes de la pandemia que tuviese la contracción tan brutal que tuvo, pero ciertamente es una grandísima fuente de crear riqueza, empleo, dignidad, oportunidades. Entonces, uno no se puede explicar cómo, con varias décadas de supuestamente la formación bilingüe en la educación pública, te dice la Encuesta Nacional de Hogares desde el 2017 que en promedio 9 de cada 10 chicos no dominan el nivel de inglés básico. Y si te vas a la zona rural, donde claramente están las zonas costeras, 97 de cada 10 costarricenses, según la Encuesta Nacional de Hogares, no tienen el dominio de inglés básico. Y vos preguntás en Guanacaste, ¿qué es el principal criterio para obtener un empleo formal y tener movilidad social ascendente? Es el dominio del inglés. Entonces tenés en promedio 97 de cada 100 que a pesar, para terminar el razonamiento, y aquí Luis, vamos a ver si puedes, si logro hacerlo con el drama que esto a mí me interpela. Fíjate lo que te voy a decir, ya vimos el promedio, ahora enfoquémonos en los muchachitos que después de 13 años seguidos terminan la educación técnica completa. Y aquí me estoy basando nuevamente en la Encuesta Nacional de Hogares del 2018 del INEC. Esos muchachos estudiaron 13 años seguidos en la educación formal, que son chiquitos que no estaban ayudando a su casa, no estaban trabajando porque correctamente los mandaron a estudiar. Ok, cuando ellos se gradúan, el peso de estos muchachos graduados con esta escolaridad de 13 años es como 1 de cada 10 en la región Chorotega. Es una pequeña élite. De ese 1 de cada 10, solo 6 de cada 100 tienen el dominio inglés básico. Después de 13 años seguidos, tenés 97 de casi 94 de cada 100 que no dominan el inglés después de 13 años, ahí en donde la industria del turismo les abre miles de oportunidades de empleo digno, sólido, formal. Entonces, es importante que entendamos que esto no es una cosa caricaturesca o anecdótica. Estamos en grandes, grandes apuros, porque estos jovencitos no tienen la posibilidad de heredar una finca, no tienen una red social que les va a dar un trabajo en cualquier hotel, dependen de sus capacidades humanas para poder salir adelante. Y si no las desarrollan en el sistema educativo, van condenados a una vida, decíamos, desempleo, informalidad, pobreza y tristemente, de manera creciente, delincuencia. Así es. Sí, y José, mira, es que me parece que es indispensable decirlo.
pero hemos venido en este secuestro ideológico que ha tenido el pueblo costarricense cometiendo uno de los grandes errores y es autoengañarnos diciendo que somos los más educados de Latinoamérica, que tenemos los mejores sistemas, cuando la realidad nos refleja en la cara, nos golpea en la cara y nos dice que lo estamos haciendo muy mal y peor que muchos. Pero más allá de la comparación, José, yo creo que aquí lo importante es determinar cuál es el nuevo analfabetismo. Ya el nuevo analfabetismo no es no poder leer, es que también esos muchachos leen, pero no tienen comprensión de lectura. ¿Qué cosas leen si es que ahorita tienen acceso a algo? Pues posiblemente cosas de redes sociales, es decir, información muy sesgada. Y por el otro lado, no hablar inglés y no hablar el nuevo idioma de la información, definitivamente lo que estamos es construyendo templos para el analfabetismo del futuro, es decir, condenándolos a más miseria y otra vez más, o sea, no quiero repetir, pero caemos en el ciclo que empieza por la mala educación y termina en una pobreza extrema y en un drama humano. Y desafortunadamente yo suscribo tus palabras cuando vos decías, ahí estamos perdiendo abogados, ingenieros, arquitectos, desarrolladores de software, gente próspera que está feliz, que saca adelante a su familia, y no lo van a poder hacer. Esa es la cruda realidad, no van a poder. Y se rompe la gente de camino porque a nadie le gusta vivir en la miseria. Entonces, es fuerte esto que estamos viendo. José, y otra cosa, aún con las. Yo creo que pronto, bueno, en algún momento vamos a entrar a las propuestas, pero inclusive cambiándolo todo, ya tenés una generación perdida. Es decir, cambiándolo todo hoy, haciendo que en un año. Yo le preguntaba, es más, le pregunté, si no me equivoco, al presidente Carlos Alvarado, hace unos 5 años que tuve oportunidad de reunirme con él. Y él decía en ese momento que era aspirante a la presidencia, que no, que aquí el inglés era una cuestión muy fácil, que ellos lo solucionaban. Porque yo le dije, ¿y 4 años es tiempo suficiente? Y me dijo, no, Luis, un año. En un año vos pones a los muchachos a hablar en inglés, en un nivel aceptable, y en el segundo año un refuerzo y los vas llevando por las certificaciones. Entonces, yo me esperancé muchísimo, pero inclusive si hoy cambiáramos los programas y fueran tan efectivos como él decía que se podían hacer, le cambias de repente la realidad a los que vienen hacia el futuro, pero todos los miles de rezagados, ¿cómo los rescatás? No hay una solución fácil. La respuesta es que uno no puede ser demagógico y plantear cosas al aire como si hubieran soluciones de destripar un botón y se arreglan solas. Va a tener que hacerse probablemente una alianza público-privada. Hay buenas prácticas que ha venido señalando consistentemente Sinde. Yo rescataría una que he visto funcionar, que es Sykes, otra que ellos se llamaba Two in a Box, pero implica recursos, implica gestión, hay que coordinar. Y lo que no tiene sentido es que sigamos invirtiendo centenares de millones de colones en el Ministerio de Educación para que aprendan inglés y constatamos año tras año que no está funcionando. No, No claro, podemos seguir que teniendo nos la dan misma gente. peores resultados cada año, claro. Muy brevemente acá, para no Adelante. cansar a tu audiencia, pero esto me parece importante porque va a ir conectado con las soluciones a las que ya casi vamos a ir. Uno se preguntará, bueno, ¿cómo estamos con la gran cantidad de docentes que tenemos contratados? Esto estoy citando nuevamente el informe del Estado de la Nación. Eso no es una ocurrencia mía. Cuando se hizo el incremento en los salarios, se intentó negociar que los iban a evaluar. Hubo una gran resistencia de los sindicatos. Entonces, al final, lo que se logró hacer es que voluntariamente se ofrecieran hacer algunas pruebas. Y cuando digo algunas pruebas, eran los maestros hacían los exámenes de los estudiantes. Citando el Estado de la Nación, solamente 1.733 docentes se atrevieron y lo hicieron. Entendamos que son más o menos 83.000 los funcionarios del MEP entre administrativos y docentes. Bueno, de estos 1.733 valientes, cáete de espaldas, 56,7% lo pasaron y casi uno de cada dos se quedó en el examen de la asignatura de sus estudiantes, los docentes. Es que cuando uno ve esas cosas, No, es y increíble. entonces. Explícame cómo sale esta aritmética, cómo es posible cuando te vas a ver el sobresueldo y los pagos y los incentivos por excelencia, solo 43 de los 80 y pico mil funcionarios del MEP no tuvieron muy bueno y excelente, que le implicó al Estado costarricense, significa los impuestos que pagás vos, que pagan los emprendedores, que pagan las empresas, de 139 mil millones de colones. Eso cada año. En este
escenario que acabo de describir citando las fuentes oficiales. Ahí es donde uno dice, pucha, es que no podemos, esto es injusto. Con mucho cariño, todos, y yo me pongo de primero, quiero invertir en educación y que los niños tengan, pero esto no se vale. No. Y acá, rápidamente, yo creo que todos hemos visto en la prensa que con las huelgas y con la pandemia las cosas se agravaron. Con gusto yo te puedo compartir las láminas por si las quieres poner disponibles. En resumen, la situación es verdaderamente catastrófica. 8 de cada 10 minutos de los años 2018 al 2021, citando el octavo informe del Estado de la Nación, no es mi declaración, 8 de cada 10 minutos. En primaria se perdieron y 7,2 de cada 10 minutos en secundaria. Oye lo que te estoy diciendo. Eso es después de la catástrofe que acabo de describir. Ahí ya vamos en caída libre. Y entonces, lo que hizo el Estado de la Educación es que hicieron una proyección de cómo nos va a ir en las pruebas PISA, tomando el hecho de que prácticamente no han tenido elecciones. Y vamos a pasar de 402, en donde teníamos que, acordemos, 402 es que en matemáticas no saben ni sumar. Y vamos a caer hasta 370. O sea, no sé cómo calificarlo. No encuentro las palabras. Es un drama. Es un drama, sí. Y acá, interesantemente, Costa Rica, como vos señalabas al principio de las restricciones, es el país en las Américas que más prolongadamente ha cerrado el sistema educativo y se han hecho varias investigaciones. Esta que está citada, una nota de la Nación que también estuvo en el informe del Estado de la Educación de 2020, lo que decía es que no hay ninguna evidencia de que exista correlación entre el cierre de las escuelas y el comportamiento de la pandemia. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no las abren? Eso le permite a los niños tener salud mental, comen en la escuela, reciben las clases y además no había internet. Entonces estaban en la casa viendo a sus papás angustiados, con dificultades económicas. Y acá este gráfico quiero detallarlo brevemente porque es desgarrador. Lo que está haciendo de nuevo el estado de la educación basándose en los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEC es que nos dice, gracias a la pérdida educativa y a la contracción económica del país, esos efectos sumados, puedes ver cómo la exclusión educativa va a conducir a que la gente se empobrezca más. Y fíjate la línea azul más celestita, que es el impacto que prevén en 5 años. Por ejemplo, fíjate en la región Brunca. O sea, va a haber un incremento de un 40% de la pobreza. Entonces, estamos hablando de 40% de la pobreza, estamos hablando de la gente que no puede poner pan en la mesa Sí. y que probablemente va a perder su dignidad. Eso, pucha. Es que estamos hablando de cosas serias. Y aquí, cuando te preguntas en la pandemia cómo nos fue, yo lo resumiría con un dato que está de nuevo citado en los informes de la SUTEL y el Ministerio de Educación, en donde 40% de los jóvenes que van a la educación pública en Costa Rica no pudieron conectarse del todo. Estamos hablando de 480 mil estudiantes que los perdimos, que no han tenido cero clases. No sé cómo digiere uno de esas cosas. Ya Y eso no tuvieron ni los, o sea, no perdieron los 8 minutos de cada 10, ya ese es el 10 de 10. 480 mil, Luis, es que uno ve estas cifras y 480 mil estudiantes de Costa Rica. Y no era que no teníamos la plata, ¿verdad? Porque ni podemos entrar en eso porque se nos van las horas. O sea, Teníamos perdón, todo. y entonces, vamos a ver, estaríamos hablando prácticamente de 2 años perdidos, ¿cierto? Si le sumas La los realidad no anteriores. ha cambiado. O sea, la realidad en términos de las clases y de la presencialidad no ha variado, sí. En este momento no está solucionado el problema, desafortunadamente es una crisis que continúa, pero aquí remitiéndome a la página 30 del octavo informe, el estado de la educación, lo que te dice es que en primaria no son 2 años, son 4 años en que perdieron 8 de cada 10 minutos y en secundaria 7,2 de cada 10 minutos. Es peor de lo que decías. Bueno, Obviamente esto tiene una... visto, perdón, visto de otra forma, un niño que entra a primer grado y que se supone que, supongo, no sé, esto lo digo desde la total ignorancia, pero que se supone que ya finalizar el primer año, el primer grado, ya sabe escribir, estamos diciendo que si solo ha recibido el 20%, no solo no sabe leer y escribir hoy, que está en cuarto grado, sino que todo el resto de la materia tampoco la desconoce. Entonces, tenemos niños en cuarto grado o en cuarto año de colegio que ni siquiera concluyeron el primer año en 4 años. No sé si me explico la analogía, pero es que es menos del 25% aprovechado. O sea, es para empezar
Completamente, esos muchachos se nos van a graduar a los 25 años, ¿verdad? Del bachillerato. Así como lo estás diciendo, y yo sé que a uno le cuesta procesar esto No, les porque cuesta yo, mucho, sí. o sea, esta ya la puedo decir con ojos cerrados y lo leo y yo digo, Dios mío, ¿cómo puede ser que esté hablando de Costa Rica con estos números? Y algo que a uno le rompe el corazón, estos son datos tomados de una investigación que hizo la Universidad Nacional sobre salud mental. Y fíjate qué fregado, aquí tenemos prácticamente 45% de las personas adolescentes que lo que te dicen es que están pesimistas. Es decir, uno de cada dos ya no tiene esperanza en este país. Y eso, pucha, no es una buena noticia. No. Acá, muy brevemente, las capacidades de los profesores para poder tener conocimiento del manejo de la tecnología nos tomó con la guardia abajo. Prácticamente tenías una absoluta, abrumadora mayoría que no estaba ni siquiera en los niveles medianos o aceptables, sino que estaba en los niveles entre mínimos y apenitas iniciales, y por supuesto que no se pudieron adaptar rápidamente, pero oye, eso no tiene sentido que nos pase en el año 2020 en un país que invierte lo que invierte Costa José, Rica. y perdón, quiero agregarte algo muy brevemente. Lo interesante es que el Ministerio de Educación Pública, como ente rector, había exigido a los colegios privados, escuelas, colegios privados, a meterse en la onda tecnológica, pero esa regla que era para hacerle la vida imposible a los privados no se la aplicaron ellos mismos. Entonces, cuando esta situación se viene, esto juega en contra de ellos mismos, es decir, les sale el tiro por la culata. Porque entonces a los que habían doblegado ideológicamente exigiéndoles plataformas fueron los únicos que pudieron sacar la tarea y para los propios no habían hecho absolutamente nada. Bueno, es que es una tragedia. O sea, cuando vos ves que tenés a 7,5 de cada 10 que están en capacidades iniciales incipientes en práctica pedagógica, y ahí donde va el 93% de los chicos que estudian en la educación pública, así la matemática no nos va a salir nunca. No. Las pruebas FARO, este es para mí de los más dramáticos. Caete de espaldas, en el 2018, el ministro de aquel entonces, el señor Mora, elimina la prueba de bachillerato y dice que va a poner otras pruebas, pero no se ponen en el 2018, ni se ponen en el 2019, ni se ponen en el 2020, ni se ponen en el 2021. Bueno, todos hemos escuchado todo lo que sucedió tan grave y yo no sé si se van a poder hacer en el 2022. ¿Y eso qué significa? Que hoy vos no tenés la más mínima noción de qué saben o qué no saben ni los estudiantes y por ende cómo están los profesores. Estamos a ciegas en 4 años. 4 años. Saben de los juicios, no saben de la. No hay data agregada sobre la cual vos tendrías que tomar decisiones de política pública para ver qué hacer. Estamos a ciegas. Eso realmente es una catástrofe. Y créanme que aquí lo más difícil es cómo sintetizar y comprimir para poder compartir la historia, porque hay mares de literatura y cada capítulo que dejamos por fuera es igualmente importante. A mí me costó demasiado saber qué meter y qué dejar porque realmente habían demasiados elementos. Y de ninguna manera quiero decir que esto es exhaustivo. Yo los remito al excelente trabajo que hace el Estado de la Educación, lo admiro, lo respeto. Y ese último informe hay que verlo casi que con Prozac, pero vale la pena verlo para tomar noción de las cosas. Y acá es donde, con mucho respeto y con humildad, le pedimos a tu audiencia, por lo menos que valore como un elemento de juicio, la postura que afortunadamente don Eli me permitió proponer. Y es que en lugar de salir con demagogia, con populismo, a politiquear, con improvisaciones, para esta catástrofe que estamos viviendo, remitámonos, por el amor de Dios, a una hoja de ruta técnica basada en evidencia, con criterios científicos de los especialistas. No son nuestras ideas, no vamos a nosotros a salir a plantear cosas, nos vamos a remitir de esas personas que tienen la investidura y la credibilidad para darnos una hoja de ruta puntual. Muy importante, nos parece que vale la pena recordar que según la evolución demográfica vamos camino a tener mucho menos estudiantes por cada salón y eso nos va a facilitar la vida. Y aquí es donde empezamos con la hoja de ruta de emergencia que ha venido planteándose en informes técnicos del Estado de la Educación, a los cuales respetamos su criterio y nos parece que en este momento de la emergencia nacional deberíamos los partidos con humildad de cerrar filas con criterios verdaderamente robustos. Uno, reiniciar las clases presenciales. Es urgente que los niños lleguen al salón y que tengan clases, por el amor de Dios santo.
Ahí además tienen alimentación, la salud mental se va a beneficiar importante de manera inmediata. Segundo, no podemos seguir a ciegas, es crucial, Luis, que tengamos diagnósticos para saber qué saben y qué no saben, porque si no, no vamos a poder hacer el punto No, no, 3, que es eso una campaña nacional. es un ¿Sí? avión que viaja con 1.100.000 personas sin instrumentos. Puede Así quedar es. estrellado en el mar, en una montaña, no se sabe la altura, que nos cuesta un dineral, es decir, va el tesoro también de la casa ahí, en todo el sentido de la palabra, pero quienes lo pilotean realmente están sin ninguna urgencia, sin ninguna preocupación de un tema tan delicado, José, y yo te agradezco muchísimo. Bueno, como costarricense, que alguien se tomara el tiempo para hacer este diagnóstico, porque es que es muchísimo más fácil encontrar una cura cuando se tiene un diagnóstico correcto. Así es, bueno, esto yo creo, como te dije, yo soy un creyente en la educación pública, creo que lo más importante que pasa en un país es lo que hace un buen docente en el aula y por eso me siento obligado a tratar de que abramos los ojos y que veamos lo que tenemos y que nos cerremos filas en ir para adelante y aquí empezamos en la acción. El punto tres es, basándonos en los datos de esa evaluación que se tiene que hacer una campaña y aquí yo me imagino a todo el mundo con las mangas arrolladas, con la cara pintada. Todos para adelante, defender a nuestros niños. Estoy pensando iglesias, cooperativas, asociaciones solidaristas, empresas, ONGs, universitarios con TCU, responsabilidad social empresarial, todo el mundo. No podemos dejar a nuestros chiquitos tirados y enfocarnos empezando, ¿por dónde? Por esos 480 mil que estaban totalmente desconectados. A ver cómo podemos reponer los contenidos curriculares, cómo les damos capacidad cognitiva. Y obviamente los que están a punto de graduarse de quinto año, noveno y sexto grado. Puchica, darles a ellos al menos lo mínimo, porque imagínate, Luis, no sé, los hijos de alguien que nos pueda estar viendo, que tiene 4 años en donde no ha tenido un solo trimestre sin discontinuidades prolongadas, llega a quinto año, se va a graduar y lo mandan a estudiar ingeniería. ¿Cómo le va a ir ese muchacho en los cursos de matemáticas? Va a ser así, un choque Claro, de no, nariz con la no, no pared. pasa, no pasa del primer, no pasa del primer nivel. Y no le podemos permitir que eso le pase a una generación entera. Entonces, esa campaña nacional de nivelación es, pucha, a mí se me pone la piel de gallina imaginándome a todo el país corriendo, haciendo los salones comunales, en las empresas, en los gimnasios y devolviéndole a nuestros niños y a nuestros estudiantes el lugar de importancia que merecen en nuestra sociedad. Son un tesoro, no los podemos seguir dejando en este limbo tan destartaladamente desastroso. Obviamente, tenemos que monitorear cómo van evolucionando ellos. Y ahí hay un excelente sistema que se llama expediente electrónico que hizo Produca, la cooperación europea con el MEP, en donde, ¿qué es lo que ves ahí? Por ejemplo, si el chiquito llegó a tiempo, si hizo el quiz, qué nota se sacó, si tiene algún problema socioeconómico, hay que darle el apoyo de transporte o el comedor estudiantil. Y eso además te permite monitorear en tiempo real si el profesor llegó a tiempo, si revisó los exámenes, si hizo la adecuación curricular. Si no, ¿cómo opera una empresa si no tiene datos? No. ¿Cómo puedes ver que haya meritocracia, cómo puedes medir el rendimiento de los funcionarios? Tienen que haber datos y esa plataforma Saber es verdaderamente importante, como todo, seguramente se puede optimizar, pero es un muy buen paso. Obviamente ha tenido grandes resistencias en los gremios desde antes, la sigue teniendo y ahí tenemos que fijarnos que no lo vayan a traer abajo. Y cuando entonces vos tenés los datos de los exámenes, cuando tenés la información en tiempo real de la plataforma Saber, hay que ver cómo están los docentes. Porque si vos estás enseñando inglés en español, de ahí pues ese aprendizaje del inglés va a salir un poco chueco y lo puedes extrapolar a matemáticas o a las otras cosas. Y aquí no se trata, Luis, como a veces quieren distorsionar y mentir. Nadie está proponiendo que lleguen con una motosierra a volar cabezas y a echar a todo el mundo. Eso no es lo que estamos diciendo. Pero, es decir, si vas a estar contratado para ser un educador de una asignatura, tenés que manejar la asignatura y tenés que saber educar. Si no, ¿cuál es el sentido de que estés recibiendo salarios en ese puesto? Entonces Claro. hay que darle las competencias a los educadores. Por otro lado, yo no sé si los que están siguiendo el programa están presentes, están conscientes de que se hizo un recorte importante de comedor estudiantil y de transporte. Ojo lo que esto significa. A los chiquitos de pobreza extrema y en alto riesgo social, en este momento de la pandemia, en donde el mercado laboral y sus familias probablemente se vieron afectados por el desempleo y demás, encima se ven sin estos subsidios. Eso es un pecado mortal. Y cuando recordamos que con los pluses y los bonos por excelencia rondan los 150 mil, 140 mil millones de colones por año,
¿cómo vas a explicarte que a los jovencitos en pobreza extrema los vamos a dejar sin ese apoyo socioeconómico? Me parece que no es correcto. Finalmente, un par de cosas importantes. No se puede ser mezquino, hay que darle mérito a la Asamblea Legislativa. Un diputado, don Wagner, no preciso el apellido, pero merece el mérito, me parece que es de Liberación Nacional, logró aprobar una legislación en donde a los nuevos profesores que van a ser contratados, en lugar de que presenten solo el cartón, muchas veces son de estas universidades de garaje, ya lo dan por bueno, y hacen pruebas de competencia. ¿Eso qué significa? Que maneje su asignatura y que sepa dar clases. Es difícil ser educador. No puede ser cualquier persona que llegue y recita como un loro. Tiene que atender a los niños y todas estas habilidades blandas y demás. Eso hay que terminar de implementarlo. En ese momento se está reglamentando con el Servicio Civil y, por supuesto, que está en riesgo de que lo traigan abajo también. Don Wagner Jiménez, ese es el nombre del legislador y no se puede ser mezquino. Hay que darle mérito porque es algo muy positivo. Ok. Segundo, en esa línea, hay un esfuerzo que se está haciendo para que las universidades que imparten la carrera de educación tengan que acreditarse, y eso lo que significa es que cualquier persona que va a salir de esas instancias sabe que tiene un mínimo no negociable de capacidades para que pongan en sus manos el futuro de nuestros niños, que lo eduque, que los trate bien, que los inspire. Cuando vos no tenés esas acreditaciones y solamente llegan con cualquier cartón, pues empiezan a darse situaciones como un poco las que hemos visto. Y eso hay que apoyarlo, eso es Bueno, parte de la educación. y no sería algo nuevo. Vos ves que, por ejemplo, el Colegio de Médicos o el Colegio de Abogados tiene sus exámenes de incorporación. Es decir, si no pasas el examen, aunque te graduaste, el título no vale nada porque no puedes pertenecer al colegio, por ende no puedes ejercer. Totalmente, es totalmente meritocrático, eso no tiene ninguna problemática. Ya lo dijimos, emergencia del inglés. Todas las razones que vos has planteado, yo las suscribo. Desafortunadamente, creo que todavía a veces no estamos tan conscientes de lo que significa esto que llaman la automatización del mercado laboral en la cuarta revolución industrial. Pero eso viene, como dicen, rayando por derecha a 100 por hora Así y es. muchas nuevas oportunidades se van a crear. Yo confieso que soy un fiel creyente de la tecnología. Creo que vale la pena, pero tenemos que darle la capacidad a la gente para que se suba al vagón de desarrollo. Y el dominio de la segunda lengua, pensamiento matemática o ofimática es vital y ninguna la tenemos. Entonces eso es urgente. Punto 10, importantísimo, dependiendo de cómo sigan las variantes de la pandemia, generando todas estas dificultades, hay que resolver de una vez por todas el problema burocrático que impide que tengamos internet. No es un tema de dinero, hay recursos financieros, pero hay una serie de problemas de diferente índole de coordinación entre IMAS, SUTEL, FONATEL, Ministerio de Educación. Muchas veces municipalidades que dificultan que se ponga infraestructura para la conectividad, postes, ductos y demás. Eso, ¿cómo va a ser posible que el país esté lleno de plata para hacerlo y no lo haya podido resolver? Es muy paradójico. Y finalmente, de los que, si me preguntás a mí, en mi humilde opinión, Luis, quizá el que va a ser más efectivo para retener a los jóvenes en el sistema educativo, que les va a dar herramientas para que tengan empleo, para que salgan adelante, para que tengan ingresos, para que puedan visualizar un proyecto de vida en la formación dual. Ese es un extraordinariamente buen proyecto que también hay que darle mérito a los diputados que lo lograron aprobar. Significa que los jovencitos tienen una parte de su formación teórica en el sistema educativo, en el colegio, y una parte que la hacen en la zona de trabajo. Y ahí aprenden a relacionarse con las jerarquías de la empresa, horarios laborales, relacionarse con los compañeros, aprenden el teje y maneje específico de esa industria. Tienen una experiencia práctica que es muchísimo más chiva que estar viendo una pizarra, y muchos de ellos logran colocarse en el trabajo y además hacen una carrera de estudios técnicos o de estudios ya específicamente en su industria particular. Y eso está, más allá de cualquier duda, documentado en toda la literatura de la OCDE, del BID, del Banco Mundial, de donde sea que lo quieras ver, de la eficacia que tiene. Se insertan casi siempre en el sector formal del mercado laboral, tienen ingresos y continúan estudiando. Eso es santo remedio. ¿Y sabes qué es lo paradójico? Que eso fue propuesto por los sindicatos de Alemania. Y aquí los sindicatos de Costa Rica lo adversaron. Y cuando Sí, te detenés a pensar, no tiene sentido porque es darle las mejores herramientas para que tengan la mejor calidad laboral y la mayor estabilidad laboral y los mayores ingresos. Entonces yo no lograba entender cómo es que podían adversar algo tan positivo. Y afortunadamente se logró apoyar. Hay que darle agradecimiento a los diputados que lo hicieron.
Y yo sé, por supuesto, Luis, que una persona sofisticada como vos y como tu audiencia van a estar pensando que hacen falta muchas cosas. Sí, sí faltan muchas cosas. Pero esto es básicamente el plan de emergencia que se ha obtenido en la literatura técnica, que dicen que por lo menos con esto empezamos a parar la caída libre en la que vamos y empezamos a levantar la nariz del barrial en el que la tenemos y le damos a nuestros niños cariño, afecto, oportunidades y un tratamiento decente como se lo merecen. Aquí para colmo de males, si querés, bueno, para volver a vernos la cara, para colmo de males, con esto de la educación dual, hubo un grupo de estudiantes que se sindicalizó, creó un grupito también para huelgas y protestas, justamente para votar el proyecto de la educación dual, porque pues empezaron a buscarle la mosca a la sopa, diciendo que es que no les iban a pagar el seguro, que eran empleados, que no eran empleados. Y aquí entra la paradoja de que sufre la persona más jovencita. De esos muy poquitos que vos decías, ¿verdad? Casi 4 de cada 10, porque es que no llega a 4, que logran terminar, son aquellos que van a hacer filas cuando salen estas ferias de empleo. Y entonces, una vez que entregan la hojita de un currículum, que evidentemente no dice más que el colegio donde estuvieron estudiando, les dicen, es que no me contratan, ¿y por qué no? Porque me piden experiencia, pero ¿cómo voy a tener experiencia, verdad? Si no me han dejado, si no me han contratado, si no tengo la oportunidad, ¿cómo lo demuestro? Pero la educación dual es la vía, la puerta abierta para eliminar, digamos, ese primer obstáculo, que es el obstáculo de yo no tengo experiencia. No, no, por supuesto, trabajé para X compañía, para tal industria, yo estuve haciendo la práctica, aquí tengo las recomendaciones. Si es que tiene que ir a buscar trabajo, porque con suerte se queda en la primera opción. Así es, Si es bueno y así es, José, de competente. acuerdo. Entonces, yo saqué algunas anotaciones, y eso que te interrumpí bastante, pero digamos que yo tuve la posibilidad de acercarme, digamos, a las primeras maquetas que el Partido Liberal Progresista hizo en términos del plan de gobierno para educación, ya hace un par de años o algo así. Fue algo muy, muy, o sea, apenas me acerqué y pude tener acceso a alguna información y sí me di cuenta, y se lo decía a don Eli Feinsack hace un par de semanas, creo que estuvo por acá, que yo puedo dar fe de que es el sistema educativo más evolucionado que puede llevar ningún candidato a la presidencia. Realmente la propuesta de ustedes en términos de educación no tiene rivales, ¿verdad? Ahora bien, esto que vos nos presentás hoy no es esa propuesta. Vos nos estás presentando, antes de poder pasar con toda esta maquinaria, con esta industrialización tecnológica y todo lo que ustedes tenían previsto, se encontraron que hay un incendio, que en este momento hay una emergencia, que hay que atacarla porque de lo contrario, o sea, vos no podés sentar a un chiquito en una computadora con internet si las aulas están en llamas. ¿Verdad? Es imposible. Hay que apagar el incendio, dar condiciones. Entre algunas cosas, digamos, que poniéndole rostro a este drama, me encuentro, es que, por ejemplo, José Aguilar Berrocal, muchos, no sé el número, pero muchos de estos niños que van a las escuelas tienen, creo que la única o las únicas raciones de alimentos que reciben en su vida diaria. Por tanto, el hacer el apagón y darle a un niño en las condiciones de desintegración familiar una bolsa de alimentos crudos, como vaya a ver quién se los cocina, eso no soluciona absolutamente nada. A mí me preocupa, digamos, que cuando confrontamos todos estos planes con la realidad, nos encontramos en una primera instancia una estructura que se llama el Consejo Superior de Educación, que tiene 30 y tanto de caciques ahí, que al final la voz de un buen ministro es una contra 30 y tantos, ¿verdad? Es decir, es una persona que predica en el desierto. Entonces, ¿cómo intervenir al Ministerio de Educación Pública si vos decías que 1.733, si no me equivoco, docentes de forma voluntaria de una población de 80 mil accedieron a ser evaluados? También el número me dice que 78 mil no van a contribuir en nada, ni siquiera a autoevaluarse. Vos decías una frase muy, muy potente y me recordó una película de Mel Gibson que se llama Braveheart, ¿verdad? Corazón Valiente, que se pinta en la cara y es un grito de guerra. ¿Cómo activamos el grito de guerra si nuestros soldados
están en contra de su propia mejora, de su propio sistema. Cuando se trata de salarios, pluses y demás, no hay problema, pero cuando se trata de mejorar los sistemas que justifican la existencia de ellos mismos, ellos están en contra a la educación dual, a las evaluaciones. Yo entiendo que tienen sobrecargas de trabajo, pero la pregunta realista y específica es, ¿cómo intervenir al Ministerio de Educación Pública? Bueno, para empezar, el que te diga que es una gestión fácil o mágica, te está mintiendo. Es una gestión compleja, difícil y que un ministro solo no va a poder. Eso es lo primero que hay que ser serios en esta vida y no mentirle a la gente. Un ministro solito no saca la tarea, por todo lo que acabas de decir, que tienes toda la razón. La conozco y es la realidad. Ante esa dureza, ¿cómo maniobras? Lo que nosotros estamos pidiendo acá es que con humildad entendemos que no podemos solos jamás enfrentar a este monstruo que va a ir además agravándose en el tiempo con todos los problemas sociales del desempleo, de la inseguridad, una crisis macroeconómica que va a generar fuerte presión financiera. Y entonces, con esa claridad, lo que estamos planteando en el país es decir, miren, esto no es solamente un tema de un partido político, esto va a interpelar directamente al sector productivo. ¿De dónde va a salir el capital humano, la mano de obra calificada? Esto va a interpelar a los cooperativistas, a los solidaristas, a los líderes comunitarios, a las iglesias, a los medios de comunicación, a la academia. Y la manera sensata, seria, responsable que estamos diciendo es no improvisemos. Vamos para enfrentar la emergencia de la casa en llamas que estamos teniendo que enfriar. Usemos primero, la literatura de gente que no está pidiendo votos, que no está viendo si tiene un interés u otro, está diciendo las cosas como son, con criterios técnicos, metodológicamente robustos y científicos, que saben qué es lo que hay que hacer de primero, de segundo y de tercero, cuánto cuesta, cuánto dura. Y por el amor de Dios, podemos pelear por cualquier otra cosa, pero por la educación pública, por la sagrada esperanza de nuestros muchachitos, hay que unir criterios, hay que unir fuerzas. Y no se trata de venir aquí con un martillo a maltratar a la gente con el dedo acusador y a poner en una abordaje ahí como de Torquemada Inquisidor a la gente. Es de ver cómo con esta hoja de ruta se empieza a implementar y reconociendo que si quieren boicotearlo y trabarlo, pueden hacerlo, es una posibilidad real. Le pedimos a la sociedad que nos ayude, a los padres de familia, yo pondría a ellos por encima de todos los demás, que entendamos que tal vez fue un poco técnico el abordaje, pero tienen que de manera intuitiva llegar a la conclusión. Si esta batalla la perdemos y no seguimos una hoja de ruta técnica, el país se colapsa, pero sus hijos también. La hijita, su chiquita que usted quiere y que quiere que tenga una vida próspera y que cumpla sus sueños y que se convierta en un gran profesional, no va a pasar. Si no termina el colegio y si en el colegio no aprende nada, no va a poder desarrollarse. Entonces, lo que te quiero decir con esto, Luis, es que nosotros, a sabiendas de que es titánico, de que no se hace de manera mágica, lo que vamos a hacer es con mucha comunicación, primero estar nosotros dispuestos a que no vamos a ir a improvisar, nos agarramos por lo menos para las llamas y la emergencia de una hoja de ruta científica. Cualquiera que sea el partido que gane, si quiere seguir esta hoja de ruta, va a contar hasta con la última gota de nuestras fuerzas. Y si llegamos al poder, si en mayo estamos ahí, lo que vamos a hacer es con humildad hacer un pedido de apoyo y quisieran reconocer que si bien es cierto, hay algunos docentes que quizá pueda ser que no tengan la mejor actitud o algunos funcionarios administrativos, porque no podemos ser ingenuos, también hay gente que sí, y te puedo decir con nombres y apellidos, te digo tres que se me vienen a la mente, con los que he hablado recientemente y me han expresado que están con vergüenza y con sufrimiento. John Henry Villafuerte, un gran director del Colegio Técnico Profesional de 27 de Abril, ahora un líder comunitario y un ganadero importante en Santa Cruz. Jorge Alfaro, que actualmente está como alcalde de Santa Cruz, un gran líder educativo, hizo un montón de innovaciones. Mitzi Salazar, otra mujer educadora. Solo por mencionarte algunos, doña Ana Alfaro. Y ahí puedo seguir y dándote nombres de profesores de León 13, de Chacarita, de Limón, en donde gracias a Dios he trabajado. Gente de primera línea, comprometidos, fajados, y que muchas veces están aplastados en el desastre de la burocracia, de la falta de planificación, de que no hay seguimiento. ¿A dónde quiero llegar con esta observación? Hay mucha gente que yo sé que va a estar feliz de hacer un trabajo digno, completo, con buen liderazgo. Eso sí es indispensable. Tiene que estar el presidente de la República, el ministro de Educación, el encargado, el coordinador del sector social, cerrando filas y diciéndole al país la realidad de las cosas. Y es que si no arreglamos esto, toco madera y espero en Dios estar equivocado, pero Luis, te voy a decir a dónde creo que vamos a ir a dar.
a un país igualito que México. Alto desempleo, alta inseguridad, pérdida de productividad, pérdida de competitividad y desafortunadamente una penetración de las costas hacia adentro del narcomenudeo que va a robarnos a nuestros jóvenes. Y eso no lo podemos permitir. Entonces, quisiera decir que hay una fórmula mágica y que lo vamos a hacer estripando un botón, pero no me gusta mentirle a la gente, va a ser difícil, pero no hay de otra que coger el toro por los cachos con criterios técnicos y con liderazgo y con coraje y empujar parejo. Si no, nos Entonces, lleva a la trampa. y en caso de llegar ustedes a la presidencia de la República y en el caso tuyo particular a la vicepresidencia, este sería tu buque insignia, es decir, este proyecto se lo delegás a un ministro o vos personalmente vas a estar integrado en la ejecución de estos 11 pasos de rescate. Don Eli me ha asignado la tarea de enfocarme en la coordinación de todo el sector social y desarrollo humano, hacer una serie de reformas en esa institucionalidad que ese es otro, pucha, es que por donde uno se fije ahí, ese es otro problemón tremendo, sin rectoría, con una serie de problemas bastante graves y que esté directamente involucrado en el abordaje, de, por lo menos de la atención de esta crisis educativa y la reforma que está urgiendo. Entonces voy a estar con dos pies, reforma del sector social y desarrollo humano. Y tratando de meter alma, vida y corazón para que la emergencia educativa la podamos parar, la caída libre en la que vamos, por lo menos. Yo quiero hacerte una última pregunta y para dejarte descansar y dejarlos descansar a todos, pero yo creo que es un tema que es muy, muy relevante y que nadie le gusta tocar, porque cada vez que en Costa Rica alguna persona se atreve a hacer preguntas o a cuestionar ciertos aspectos, inmediatamente nos etiquetan y nos satanizan, pero no me importa, voy a hacer la pregunta y yo sé que vos sos una persona de muy buen corazón y tu respuesta no es malintencionada, estoy seguro de eso. En todos estos números no se menciona, digamos, cuál es el efecto de esta inmigración que está llegando a Costa Rica, porque, José, yo sí te voy a decir, vos sos una persona, un hombre muy elegante, yo no tengo que ser tan elegante, entonces sí te voy a decir, yo creo que Costa Rica se ha convertido en un importador de miseria y lo ha hecho, y suena muy feo, pero es que es una realidad, y nos hemos vuelto importadores, hemos abierto estratégicamente las puertas para quedar muy bien con el mundo, con agenda internacional, pero lo cierto es que esto también nos hace que todo esfuerzo para combatir la pobreza, si vos, digamos, le resolvés la vida a 10 y te das cuenta que hay otros 10 haciendo fila, y entonces los metes y resulta que vuelven otros 10, porque entonces te volvés, digamos, en un sistema que le soluciona los problemas políticos, sociales bueno, los problemas básicamente políticos y sociales a los países que se están portando muy mal, que le están haciendo la tarea muy mal, y entonces vos no podés solucionar un problema local cuando la llave sigue abierta. Entonces, ¿qué tanto implica esto? ¿Crees vos, al igual que yo, que el tema de la inmigración ha sido el negocio de estos grupos políticos populistas que inclusive se dice que tienen la vía rápida para nacionalizar gente para poder tener más votantes en las elecciones? O inclusive, como comparten algunas ideologías, ¿será que se está prestando este gobierno, el anterior del PAC y los otros de Liberación Nacional, para atraer nicaragüenses a ser los votantes de ellos mismos? Pero al mismo tiempo esto hace que nunca nos detengamos, digamos, la lucha contra la pobreza se vuelva un tema al eterno, ¿verdad? Al infinito. Ahí voy a responderte con prudencia de la siguiente forma. Por un lado, y con total honestidad intelectual, te quiero decir, la respuesta voy a tratar de hacerla en dos partes, tres partes. La primera parte, en términos generales, no puedo no decirle a tu audiencia y a los votantes que siento compasión por los inmigrantes. ¿Por qué? Porque me ha tocado convivir con ellos en una serie de circunstancias muy adversas. Lo que me he percatado es que usualmente ingresan con la intención de tener una vida mejor para su familia y para ellos. Y están dispuestos a trabajar duro y si tienen la oportunidad de educarse. Es Y cierto. ahí se han ganado mi corazón y eso ha sido una relación empírica de facto. No te podría dar los datos agregados, pero ha sido por lo menos mi experiencia humana. Y no puedo obviarla y siento compasión y tengo aprecio por el esfuerzo y el coraje con el que tratan de luchar para tener una vida digna. Ahora bien, no se puede hacer todo sin orden, sin ciencia, sin método, porque nada en la vida funciona bien así. Entonces, tengo que, con el corazón por un lado y con el cerebro por otro, buscar una buena política pública.
Te voy a decir dos partes importantes. Una, la data agregada de inmigración por el mismo fenómeno que es tan informal es muy inexacta. Cuando vos ves los datos que tiene la encuesta de hogares y los datos del INEC, realmente no reflejan la realidad factual. Uh-huh. Es lo que pueden captar porque la gente no la pescan en los censos y demás. Entonces, hacer afirmaciones muy categóricas es un poco difícil. Y me voy a remitir a dos estudios que había visto del INCAE. No son estudios muy nuevos, sino me trajeron la memoria del 2014, 2015, por ahí. Y lo que ellos hicieron fue tratar de ver cuál era el saldo neto, haciendo la aproximación cuantitativa por el mercado laboral. ¿Y qué era lo que decían? Ellos mismos reconocían metodológicamente que es muy difícil tener con precisión el dato de ingresos y salidas, y además eso ha ido aumentando exponencialmente a la luz de la crisis de nuestros hermanos nicaragüenses por todos los problemas que han habido de desempleo y la locura de gobierno que tienen allá. Entonces este dato se ha agravado más. Pero en ese momento, ¿qué era lo que decían? Uno, la industria agroexportadora, piña, banano, café, tendría un faltante de mano de obra no calificada que de inmediato les haría caer en la imposibilidad de tener su cosecha y exportarla, y en una inflación salarial espantosa porque los costarricenses no quieren amarrarse los pantalones y hacer el trabajo que la verdad es muy duro. Yo no sé si alguno de los que nos ven han ido a una zafra, pero no jugando esa cosa. Yo crecí en una finca en Guanacaste, he visto con mis ojos y me mandaba a mis papás a veces a que fuera con ellos a ver, y hijo de puchita, no jugando eso. Después, desarrollo inmobiliario y construcción, inmediatamente el faltante de personas implicaría que los metros cuadrados constructivos en desarrollo inmobiliario, en residencias, en lo que sea, entrarían en una contracción enorme, no podrían avanzar. Tercero, la industria de la seguridad privada, que ciertamente ha venido, y eso es muy polémico porque para eso pagamos impuestos, que es la seguridad pública, pero todos sabemos que eso no sirve, y si no hay seguridad privada estamos en grandes riesgos. Y por último, los servicios domésticos de comida, limpieza, atención de los niños. Ellos lo que planteaban es que si se hace una contratación dentro de la formalidad del mercado de trabajo, los aportes que se dan a la caja, al INS, al INA, a FODESAF, al IMAS, además de toda el consumo que ellos tienen con su salario, aumenta la demanda agregada, aumenta la base fiscal, dinamiza ciertas subregiones territoriales, sobre todo en la zona rural, en donde están las agroindustrias. Y entonces la afirmación que hacían era que más allá de cualquier duda, el saldo neto positivo para el país se puede documentar. A tu punto, lo que no podemos no decir es que si abrimos las fronteras a lo loco, sin método, sin ciencia, sin registros, sin filtros, evidentemente se nos cae el naipe. Pero ahí, con sin total filtros correctos de, ¿verdad?, de poder ver a quién estamos aceptando también. Exactamente. Entonces, no quiero mentir, o sea, con mucha transparencia les digo, se han ganado mi corazón, los he visto trabajar de sol a sol, con ganas de superarse. Me pongo en sus pies en un lugar de miseria con un presidente que es un sátrapa, porque no se puede llamar de otra manera a ese señor de Nicaragua, y yo intentaría buscar cómo sacar adelante a mi familia con trabajo duro y estudiando, si me dan la oportunidad, pero no puede uno ser tampoco tan extremo de dejar las fronteras abiertas y tan porosas como están, porque se presta además para el tráfico de drogas, que es otro problema asociado que nos llevaría mucho más tiempo a discutir, pero hay que hacerlo de manera razonable. Ok, y por último, José, cuando nos mostrabas esta imagen de las escuelas dañadas, deterioradas, las aulas sin las condiciones adecuadas, pero al mismo tiempo vemos otra de las imágenes que mostras en donde el presupuesto se duplica, la pregunta es, si usted duplica, ¿a dónde se están yendo los recursos? Hay una respuesta que me tendría que remitir al estudio del año 2014 de don Rodolfo Jiménez. No tengo los datos más allá de ese, pero en eso sí están, más allá de cualquier duda. Y lo que decía es que se van fundamentalmente al pago de salarios de docentes, en una medida un poco menor de funcionarios administrativos y sobre todo los que tienen mayor longevidad, lo cual es una pena porque no está asociado a productividad ni a innovación. Entonces es un gasto inercial que además por el mal sistema de evaluación del desempeño, tienen encima de ese gasto base todos los pluses encadenados para arriba y son, ya vimos, en ese año eran 150 mil colones. Claro, pluses que no están condicionados absolutamente a nada. Y luego te topas con el hecho de que dicen que no hay plata y le recortan a los chiquitos pobres el transporte como eres estudiantil. Una locura. No, vos sabés que don Rolando Araya siempre usó una frase que a mí me parece que es una frase perfecta para describir el problema
de esta trampa en la que hemos caído con el tema de la burocracia, el estatismo, y es que don Rolando Araya dice, bueno, primero caímos en la tiranía de la burocracia, y segundo, la burocracia le dio vuelta al rótulo. Entonces, las instituciones son de los empleados y de los sindicatos y dejaron de ser de los ciudadanos. José, yo te agradezco muchísimo. Quiero cederte los últimos minutos para que hagas un cierre, para que indiques alguna cosa que tal vez en alguna interrupción no te deje expresar. El tiempo es tuyo y ya después yo regreso para despedirme. Bueno, Luis, primero que todo, siempre es un gusto para mí hablar con un programa conducido por personas serias, inteligentes, analíticas. No se imaginan el sufrimiento que es para mí. Me dicen, explique cómo hacer la reforma educativa y pongo un tuit de 20 caracteres. Me da un derrame siempre. No es posible. Entonces, me parece que es una falta de seriedad creer que el desarrollo pasa por una superficialidad de esa manera. Venir a un programa conducido con vos y con tus colegas es un gusto para mí. Creo que es una manera de respetar a la audiencia y a los votantes, de darles elementos de juicio serios para que valoren. Y aparte del vehículo en el que estoy, en donde le agradezco a don Eli de haberme dado este gran honor, lo que quisiera decir es que yo le doy gracias a Dios de que me permitió vivir en Costa Rica en una época en donde pude estudiar, pude formarme profesionalmente, pude tener libertad para trabajar, para crecer profesionalmente, para prosperar. He podido hacer una vida con plenitud, con felicidad y además tengo una familia muy bonita y estoy lleno de cosas buenas. Entonces me siento moralmente obligado a tratar de dar de vuelta a cambio de lo mucho que he recibido, a cambio de lo bello que ha sido vivir en este país tan especial y no podemos cerrar los ojos ante la catástrofe que estamos viviendo en muchos sentidos, pero este de la educación de nuestros jovencitos, nuestros chiquitos, nuestros jovencitos, nuestras muchachitas. Las estamos dejando en un limbo, sin esperanzas, sin herramientas, sin un porvenir, y no puede ser que nuestro país, nosotros los grandotes, que recibimos tanto, hagamos eso con los niños y demos la mirada hacia el otro lado. Eso creo yo, con el respeto de todos, sería muy cobarde, sería muy egoísta y es traicionar al tesoro que tenemos, que son nuestros jóvenes. Entonces, mi respetuosa solicitud es a que consideren esta posibilidad de que, por favor, cualquier otro tema que lo discutan, pero sin politiquería, sin improvisación, sin demagogia, atendamos la educación pública y démosle a nuestros niños la atención que merecen. No los dejemos en ese limbo en el que están. José, yo te agradezco una vez más, te lo digo, te lo agradezco en nombre del proyecto de Foro 506, pero también te lo agradezco como costarricense. Yo sé la calidad de persona que está detrás de tu nombre. Tuvimos oportunidad, como decía hace un instante, hace unos minutos, de compartir, digamos, en otro escenario y en otras circunstancias donde vos estabas haciendo una labor social muy importante. ¿Qué más me gustaría a mí que ver por primera vez en la historia de Costa Rica un vicepresidente con las calidades tuyas, con la calidad humana, con tu capacidad intelectual, con tu sensibilidad humana? Y sobre todo ver a un vicepresidente. Es que los vicepresidentes usualmente no, o sea, tienen una figura casi decorativa, ¿eh? No saben en dónde ponerlos, pero en este caso yo le decía a don Eli, creo que, vamos a ver, en el buen sentido de la palabra, moviste las fichas de una forma muy acertada, es decir, el acompañamiento con José hace que esto ya ahora sí no se vea un candidato solo, sino a un grupo de personas o por lo menos a una conformación acertada de equipo. Yo sé que en la parte económica además hay unos nombres de muchísimo peso, personas muy valiosas, personas que yo particularmente admiro mucho y que he tenido aquí en el programa. Te deseo el mejor de los éxitos porque si te va bien a vos y si les va bien a los niños, pues le va bien a todos los demás, nos va a ir bien a todos y le va a ir bien a Costa Rica. Es importantísimo que tengamos una claridad de pensamiento meridiana en lo que a educación se refiere y creo que no se está hablando como debería de hablarse, con la excepción tuya, por supuesto. Muchas gracias, Luis. Muy agradecido y un gran abrazo a toda tu audiencia. Y vamos para adelante. Hay que echar para adelante juntos. Así es. Pues muchísimas gracias a usted que se tomó el tiempo de acompañarnos un domingo más. Espero que la información le haya sido valiosa. Todos los domingos al cierre yo digo lo mismo. Estos temas, tratamos de hacer el esfuerzo de llevárselos porque tienen que ser temas que se discutan, tienen que ser los elementos de criterio técnico para poder saber a quién darle un voto. Lo bueno, las encuestas están cambiando mucho las posiciones de los que se daban por triunfadores en un inicio.
nos demuestran que hay un 52% de costarricenses con una madurez enorme que están dudando por quién votar, es decir, que están guardándose para el último momento. Eso me parece muy correcto, muy atinado, porque también de alguna manera permite que otros rostros salgan adelante y que también puedan tener financiamiento, porque empiezan a mostrarse en las encuestas y en este caso el Movimiento Liberal Progresista, el Partido Liberal Progresista, está dando un paso al frente en este momento dentro de los cinco primeros que están punteando en las encuestas y en las posibilidades de llegar a la presidencia de la República. Una vez más, muchísimas gracias. Les deseo una semana muy exitosa y nos vemos el próximo domingo. Que pasen ustedes muy bien. Disfruten y disfruten el tamalito, disfruten la Navidad. Buenas noches. Thank you.